Saludos a todos, ¿cómo están? Aquí soy yo de nuevo, a Mauri Rivera Toro. Estoy mirando varias páginas que hay más de casi 80,000 resultados en Google. Estoy buscando información sobre lo que llaman los orbs o orbes, las esferas de luz que Tatiana ha logrado este video grabar. Como he dicho otras veces, yo no soy investigador ni de extraterrestres, ni de ovni, ni investigador de asesinatos, ni de nada parecido. Pero sí, pues tengo curiosidad natural humana. Y bendito, me dio pena porque ella en una me manda un mensaje privado en el inbox preguntándome que si yo sabía exactamente lo que eran los orbs. Pero yo le fui franco y le dije que yo desconozco. Pero muchas personas se creen como yo estoy ligado al tema de que yo lo sé todo, casi todo, que tengo mucha información sobre todas estas cosas. No, yo solamente tengo información sobre lo relacionado a mi experiencia propia. Ahí nadie es más experto que yo. Pero en todos los demás, otros casos de contactados, otros casos de Armito viendo, leyendo aquí, algunos dicen que los orbes, creo que en español le dicen orbes, en inglés son orbs, coexisten con los seres humanos, se desconoce hasta ahora qué son y el motivo de su presencia, pero ellos no saben tampoco, no queda en nada. Y leyendo, algunos dicen que los espíritus pueden aparecer en la foto como orbes o bolas de luz. Otro dice que son ángeles. He estado leyendo, otro dice que son extraterrestres. Y ahora que mencioné extraterrestres y mencioné mi caso, voy a como que desviarme un poco, porque sí hubo una vez donde yo vi unas esferas de luz que venían, esto era aquí mismo en mi propiedad. Inclusive me sentí como si una de ellas me estuvieran enviando mensajes, aunque después la explicación que yo le tengo a estas que yo vi en particular tiene que ver con viajes en el tiempo, pero eso es otro, con otros 20 pesos me voy a desviar de you see that lamp post there? This is where I filmed the blue orbs thing. They would come from all directions, from east, would come, stop, and they would continue west, and they also came from southwest in this direction, but they always stop like right around here. They would stop and continue west, and then the one I got the close up was right here. I almost broke my neck because I'm observing the rest of them and I didn't know I had one right above my head. I think I see another one, but I'm not sure. I don't want to. So I'm sure then I'll turn the camera back on again.
Oh, where'd he go? Comentando y analizando, es el caso de Tatiana. Inclusive estoy leyendo aquí que algunos dicen que se puede tratar posiblemente de partículas de polvo, de agua, insectos, cosas así. Algunas personas pues lo asocian también a religión, como dije, a ángeles. Como van a ver, hay una parte porque ella, la familia de Tatiana es bien religiosa y ella es bien religiosa también. Y todas las semanas, sin falta, ellos tienen unos rezos en la casa. Se reúne la mamá con otras personas y hacen rezos. Tengo entendido también que se escucha que ella lo dice en uno de los pequeños clips, que aparentemente una psicóloga le estaba diciendo que no, que eso no existía, que ella se estaba inventando eso. Pues ella le enseñó pues en un video. Entonces pues la psicóloga la acusa a ella de que ella estaba inventando con unos láseres, los reflectores o algo, que era ella que los producía. Pues y da la casualidad que muchas personas, cuando hice la primera parte del video con Tatiana, hablando de los orbs, muchas personas en inbox, o sea, en privado, en mensajes privados, también me habían comentado lo mismo, que yo pensaba que era ella que lo producía. Pero, como van a ver más adelante aquí mismo, en este video, hay tomas que son afuera, y no creo que esta muchacha esté, no me parece para nada, esa es mi opinión personal, no me parece para nada, y yo le creo que ella está grabando esto, que le creo que ella no lo está produciendo con nada artificial. Ella misma está buscando respuesta, para ella es un misterio también. Pero yo, Tatiana, bendito, desafortunadamente, quizás tú me veas con ojos de que hay, Amaury me puede ayudar en esto, o Amaury sabe mucho que esto, Amaury sabe poquito, porque hay tantas cosas en el mundo que es imposible que un solo ser humano lo sepa todo. Y esto para mí, yo siempre he tenido miedo, si tiene que ver con el mundo espiritual, mucha gente se cree que yo soy una persona bien valiente, yo soy un cobarde. Y yo le tengo terror al mundo espiritual. No me quiero desviar otra vez del tema, pero todo esto se debe, este terror y esta cosa que yo siento hacia el mundo espiritual, fueron cosas que me pasaron en la infancia, relacionado a mi mamá biológica, unas cosas que ocurrieron, cosas que yo vi con mis propios ojos, pero todo esto después de adulto, como que no, mira, me basta con los seres de carne y hueso, seres humanos de otros planetas. No necesito entrar a ese otro mundo, porque entonces sí que me van a llamar loco y con mucha razón. Mi mente no está capacitada para tanta información. Pues los dejo. Ustedes vean el resto del video y yo estoy nada más para exponer la información de en este caso, en este momento de Tatiana, lo cual le agradezco. Muchas gracias, Tatiana. Y eres muy valiente porque sabes que siempre va a haber personas que te van a tirar, que te van a esto, ¿sabes? Negatividad. Como también va a haber muchas personas que te van a apoyar y te van a querer mucho. Yo mismo te he tomado mucho, mucho cariño. Te veo como si fueras una hermanita menor mía o yo no tengo hijos, como si fuera una hijita mía. Una hijita más porque tengo muchos hijos adoptados así a través del globo. A través del globo terráqueo y el globo de más, los globos más allá también tengo hijitos y hermanos y hermanas y muchos primos. Bueno,
No hablo más. Ustedes no vinieron a verme la cara fea esta. Vamos para hacer este video. Gracias. ¿Qué? Ay. Mira. ¿Qué pasa? Ahí está, mira, para que tú mires. Mira, mira. Mira, 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 y no hay luz, mira, nadie está haciendo reflejos. Oh, ¿verdad? Nadie está haciendo así. Sí, eso es lo que estoy viendo, no hay reflejos. Mira, 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 ¿cómo pasa? Uy. Qué traviesas son. Mira, 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 ha pasado una pasadita. Mira, ay, mira, 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 la mira, verdad. Mira, 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 ¿viste? Mira, uy, cuando te veas, te acaban de pasar varias. ¿Ah, sí? Sí. A ver, Angelito. Ahí. Angelito, te siguen las esferas. Las esferas de colores. A ver. Ahí está. ¿Te quedaste ahí o bajo mi brazo, Angelito? Tú me dices. Cuando bajaste tu brazo, pasó una así también. ¿Ah, sí? Ahora vas a ver. Uy, ahora acaba de pasar una así, otra así. Ah, ¿haz otra por acá? Y mira, no hay ningún insecto. ¿Y tú cómo lo llegas a ver? ¿Lo llegas a ver difuso? No, o... ahorita estoy viendo la cámara. Claro, claro, pero... en tu cama. De Paquita ha salido una chiquitita así. ¿Ah, sí? ¿La Paquita? ¡Ay, ha pasado una como campanita por aquí! A ver... Mírame. Y Angelito no juega. No, está tranquilo. Mira. ¿Quieres mirar? A ver. Ya está. Ya. No sale más. Ya. Ya, mamá bien me empañó con el ojo del... Ya. Mira cómo se mueven con los rezos. ¡Ah, su madre! Le gustaron los rezos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Pater noster, que es in cielo, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis vita nostra. Thank you.
No están tan bien. Pasando bastantes. Sí, de repente yo soy santa. Mira, y no tengo nada de nada. No tengo yo no las hago, yo no tengo. Porque una psicóloga que no vio el video me dijo, no, tú debes estar haciéndolas, tendrás algún no reflector, qué sé yo, pero no tengo hay nada. Hay personas que no creen, ¿no? Pero haya pasado una bien luminosa por tu lado. Sí. Oye, su madre. ¡Sí hay! ¡Ahí está! ¡A ver el bailecito del pedo! ¡Ah, su bastante de esfera sí se alegra! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero las esferas se ven aquí más cerca de las del Vicky. ¡El baile! ¿Estás filmando? Sí, están. ¡Te están filmando! ¡Te la va a mandar! ¡Ahora te mando el video! ¡Chao, Vicky! Chao. Hoy hay bastantes de las verdecitas. ¿Dónde están? Espérate, ahorita te enseño el video. Me tiene rayo el video, se me olvida, te enseño y nunca me enseña. No, ya te enseño, lo que pasa es que te olvidas. Mira. Ven. No, acá, mira. ¿Y la qué? Mira. Claro, pues, eso es un misterio. ¿Qué es un misterio, alma? No sé qué son. ¿Eh? Mira, bastante, pasan como rayos. La caja. No sé, pero es un misterio. Si te vas a la puerta, otra puerta. No sé. Ahí ya está cerrado, no hay miedo salir. Voy a enfocar hacia allá. Pero están aquí cerca. O sea, si enfoco, pero se ven aquí. Ahí viene una señora y estoy grabando. ¡Qué bonito! ¡Lindo! ¡Mira! Thank you.
están. O sea que en la calle también hay almas de buenas. Claro, pues, porque eso es un misterio. Qué raro. Es un misterio, almas, no sé qué son. ¿Ves?